Desde Guatemala, la banda de rock Viernes Verde presentó su nuevo álbum titulado PM, Post Meridiano, resultado de años de trabajo del conjunto musical y, según Carlos Méndez, bajista de la agrupación, de los productores. Desde la más realmente que tenemos la maravillosa oportunidad de poder estar grabando con un elenco de productores espectaculares, ¿verdad? En este caso, pues, el Loco Bedoya, Carlos Bedoya, fue el que trabajó todo el disco desde el punto de vista de la mezcla. Para Omar Méndez, vocalista de Viernes Verde, la banda ha pasado por grandes momentos a lo largo de sus 24 años de historia. Pero es como... es un poco más, pero... Es como... Pues sí, ya nos tocó tocar el mismo día de cerca de Metallica, cerca de... Star Wars. Con el lanzamiento de Star Wars, y ahora pues competimos con el año nuevo. El próximo 4 de marzo, la banda, que cuenta con la promoción de Gallo Music, la plataforma musical de la cerveza Gallo, dará un concierto en la zona 10 de la capital de Guatemala, que supondrá el lanzamiento oficial del EP antes de visitar otras partes del país y también Estados Unidos como parte de la promoción.